Eh, como estábamos comentando, eh, hemos partido de la base de definir, conceptualizar eh, la libertad sindical, sobre todo de comentar cuál es la finalidad de que exista un derecho fundamental a la libertad sindical, con la relevancia que tiene el hecho de que sea fundamental. Conviene profundizar un poquito más en este derecho, aunque sea de un modo somero, pero sí que interesa... Tener en cuenta que el derecho a la libertad sindical, hay tres cuestiones eh, que son relevantes conocer. Una es su titularidad, la segunda es, eh, son sus dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva de la misma. Y en tercer lugar, vamos a hacer una pequeña mención de lo que implica la representatividad sindical. Con respecto a la titularidad de la libertad sindical. Hay que tener muy en cuenta que el derecho, el, el derecho a la libertad sindical, artículo 28.1 de la Constitución, es un derecho que está pensado para la organización de la clase trabajadora y, por tanto, no es un derecho que esté pensado para la organización de los empresarios. Los empresarios tienen derecho a asociarse y lo tienen sobre la base de los artículos 7 y 22 de la Constitución, pero no son sujetos de la libertad sindical. La libertad sindical está reservada para la clase trabajadora, tanto para los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo, una relación laboral regulada en el Estatuto de los Trabajadores, tanto una relación ordinaria como una relación especial, como para los funcionarios públicos, como para el, eh, las personas que están vinculadas a la Administración Pública por un, eh, una relación estatutaria o administrativa eso no obstante es decir el hecho de que el titular sea tanto el trabajador o trabajadora de una relación laboral como de una relación estatutaria o administrativa en las administraciones públicas no significa que no haya algunas excepciones esas excepciones simplemente por mencionarlas de un modo muy 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 sintético son las fuerzas armadas son los jueces magistrados y fiscales y hay una que es un poco más peculiar porque es una excepción relativa y es Personas desempleadas, personas jubiladas, personas con discapacidad, eh, que tienen una restricción en la generación de sindicatos para la exclusiva defensa de sus intereses, pero pueden perfectamente afiliarse a los sindicatos exactamente igual que aquellos trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a su cargo. Bien, la libertad sindical tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. ¿Por qué es relevante tener esto en cuenta? Pues porque la individual es la que protege y defiende el derecho personal individualizado de cada trabajador o cada trabajadora, se puede ver en la, en la diapositiva, a afiliarse o no afiliarse, a constituir o no constituir sindicatos. Esta fase es una fase previa relevante. Y es una fase previa relevante porque en realidad lo que está tutelando no es el ejercicio del sindicato como tal, sino de la persona antes de la constitución del sindicato, o después de la constitución del sindicato en base a su voluntad de formar parte o no formar parte del mismo. Este momento es clave porque evidentemente el hecho de que la persona pueda um, decidir libremente si quiere afiliarse a un sindicato y a qué sindicato quiere afiliarse o no afiliarse a ninguno, este no afiliarse a ninguno es lo que se entiende por libertad sindical negativa, protege a título individual su derecho a la libertad sindical. pero es que además para la constitución de un sindicato hay una fase previa. esa fase previa en la cual los trabajadores trabajadoras se vinculan con objeto de poder eh, crear una organización sindical. momento crítico que tiene que ser tutelado. la libertad sindical colectiva es la que ya protege al sindicato como organización sindical y, por tanto, ya se ha formado el sindicato. Y protege tanto su actuación interna, es decir, cómo el sindicato define qué intereses de la clase trabajadora, intereses económicos y sociales, son los que va a reivindicar, como cuáles son los medios a través de, cual, de los cuales va a reivindicarlos. Si lo hace a través del diálogo social, de la negociación colectiva, si tiene que plantear una huelga, un procedimiento de conflicto colectivo. Bien, esta internalización, es decir, este hecho de que los eh, sindicatos eh, a nivel interno definan cuáles son sus reivindicaciones y medios de actuación se reflejan en la libertad de acción sindical externa. La libertad de acción sindical externa es muy relevante porque es como el, el, el sindicato se manifiesta ante, el, ante la sociedad, ante las relaciones de trabajo. Y aquí hay que hacer una distinción. Estamos ante un derecho fundamental. Pues bien, el derecho fundamental a la hora de que el sindicato tenga esa libertad de acción externa protege a todos los sindicatos por igual ante cuatro manifestaciones o actuaciones determinadas la negociación colectiva la huelga los procedimientos de el planteamiento de procedimientos de conflictos colectivos y la presentación de candidaturas a la representación unitaria esto último es muy relevante por lo que veremos con posterioridad. Lo único que quiero decir para cerrar esta idea de la libertad sindical en este momento es que cualquier sindicato, todos los sindicatos tienen derecho a la negociación colectiva, la huelga, la presentación de conflictos colectivos y la presentación de candidaturas. Eso no es óbice para que la ley a algunos les dote de unos derechos adicionales. Eso se hace a través de un mecanismo que es la representatividad, que es un mecanismo que conviene analizar ...y que analizaremos con posterioridad ⁇